No puede coger esa lucha para Filipe Fanny. No voy a coger. Qué fácil tú lo dices, Facundo. Qué fácil es para ti. No te alteres. Tú no has visto lo que me dijo esa mujer, chico. Óyeme, tú ves que si yo voy y ve a esa mujer del cementerio, me dice a mí, no, porque ahora la propiedad no aparece. Pero como que no aparece, yo lo que quiero nada más es reparar la bóveda, yo sé cuál es, que tiene el apellido de la familia de nosotros y eso. No, porque ahora tiene que venir tal día para ver si se hace la propiedad. La propiedad la tiene mi sobrino, que ya me acordé que mi sobrino, yo no sé qué hace con la propiedad, si eso, y quedó verla en el cementerio. Pero, Pánfilo Epifanio, eso es muy sencillo. Vamos a ver a su sobrino, que nos dé la propiedad y se la llevamos y ya usted puede reparar su bóveda. Mi sobrino Albertico no está ahora en La Habana, ya mi sobrino Albertico no vive en La Habana. Pánfilo Epifanio, yo lo acompaño, si hay que acompañarlo hasta el fin del mundo. Vamos a buscar a su sobrino. ¿Verdad, Facundo? ¿Usted me ayudaría? Pero claro que sí, ¿para qué estamos los amigos? Ay, cuánto se lo agradezco. Mi sobrino Albertico está viviendo ahora en Miami. Bueno, va a tener que ir usted solo, porque ahí a mí no se me ha perdido nada. Sí, gente, ya que tampoco se le ha perdido nada. Están viviendo allá, ¿qué problema que hay? Oye, tiene que haber otra solución. Otra solución, que venga Albertico aquí, pero no, ya ni me llama, no me está incomunicado con uno, se olvidan de la familia. Mire, Pablo Epifanio, tiene que relajarse, no puede coger esas luchas. Recuerde que usted tiene ya sus dos batacazos. Mire. ¿Qué batacazo? Pero tú no estás viendo cómo después, cuando salimos del cementerio, que me monto en la guagua, la mujer esa diciéndome que yo me le estaba pegando, que me lo voy a estar pegando yo a la gorda. Ah, por eso se la trae. Que tengo que pasar por el pasillo, pero ella está metida en el mismo medio del pasillo. Y eso que dicen que el roce hace el cariño. Yo no sé si el roce hace el cariño, porque la gente no sale abrazada de la guagua. Que tiene que relajarse, Pablo Epifanio. Mire, he estado recibiendo una clasecita de yoga. Que te ponen en tema, párese. Mire, párese que le voy a decir cómo es comer un güey. Párese. Facundo, ¿usted cree que eso funciona? Sí, claro que funciona. Vamos. Mío, poneme ahora yo a estarme relajando. Mire, relájese. Sí, estoy aquí con. ¿Qué le pasa? Que me duele, que estoy con la alteración esa, que no me puedo estar alterando, me está doliendo la úlcera. Usted va a ver que no va a sentir el dolorcito de la úlcera. Relájese, eso a lo mejor hasta se le quita la úlcera. Sí, con esto. No, pero yo no quiero que la úlcera se me quite, que se me alivie. Se me alivie nada más, que los dolores se me vayan. No, que se me va la úlcera y se me va a ir también la dieta. Después voy a coger dolor de cabeza por culpa de la dieta. Mire, relájese, para Felipe Fabio. A ver, relaje los músculos. Sí. Relájese. A ver, cierre los ojos. Cierre los ojos. Eso es para Felipe Fabio. Disfrute el silencio. Palito de tendedera, jarro de aluminio. Vamos, que me voy. Óigame, compañerita, esas son formas de entrar a un edificio con esa gritería donde viven personas que pueden estar descansando. ¿Cuál es la falta de respeto a esa? Ese es el trabajo de nosotros. Aparte, ese es normal, mi viejo. Oiga, ciudadano. ¿Y cómo sabe que nosotros somos ciudadanas españolas? ¿Ustedes son ciudadanas españolas? Sí. Oye, eso, Dios mío, qué bien. ¿Usted tiene licencia para estar vendiendo todas esas cosas que están ahí? ¿Qué licencia ni licencia? Ay, eso no se usa, viejo. ¿Qué no se usa? ¿Viste qué clase de forma de esa muchachita? Mío, como está la indisciplina social, Facundo, ¿eh? Te digo a ti que cosa más grande. No digo yo si vas a haber agrandado la agenda tuya con los problemas que tienes aquí en el barrio y eso aquí. En cualquier momento te voy andando con un libro de registro de eso donde la gente se casa un libraco. Pánfilo, relájese. Lo primero que tiene que hacer es olvidarse de todos los problemas. Esto que sucedió ahora mismo, olvídese de eso. Sí, relájese. Sí, me relajo, me okay. Relajo. Sí. A ver, cierre los ojos. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Sí, ponga la mente en blanco. La mente en blanco, ya estoy. ¿Y el estómago duro? ¿El estómago? Duro. El estómago, ven acá, Facundo, ¿no es mejor poner la mente dura y el estómago ya lo tengo en blanco cerrado? Bueno, como usted se siente mejor. Bueno, vamos, relájese. Vuelva a disfrutar el silencio. El silencio. Disfrute el silencio. Disfrute el silencio. ¡Dale a mí! ¡Dale a mí! Óigame, compañero, ¿qué es lo que pasa, eh? Oye, Puro, ¿tú no has visto dos muchachas por aquí vendiendo? Sí, dos muchachas, sí, las que son ciudadanas españolas. ¿Ciudadanas españolas? Sí, ellas dijeron que se hicieron ciudadanas españolas. ¿Se hicieron ciudadanas españolas y no me avisaron? Tú a ver. ¡Párate ahí, sinvergüenza! No, mire, Facundo, aquí no hay quien se relaje, ni haga yoga, ni haga nada. Vamos para el comedor. Vamos para el comedor. Ya sé que me estoy enterando. Facundo, si mi sobrino Albertico apareciera, ¿eh? ¿A lo de la bóveda? No, con un par de tenis, que a ver si me trae, que estoy con este, que ya no me ha dado. Concéntrese, Pánfilo, concéntrese. Relajado. ¡Ataque! ¡Ataque!
Chequera. ¿Qué? ¿Qué pasa, Farándole? ¿Y esa alteración? ¿Tú vas aquí, Chequera? Juan José, usted tiró eso lleno de lata ahí arriba de la mesa. Pero usted no sabe que Pánfilo Epifanio está rabiando con la úlcera. Tiene que estar tranquilo con él. Pero sigue con la úlcera chivando porque le da la gana. Porque yo le di el remedio una vez ya. ¿Sí? ¿Qué remedio, chico? ¿Qué remedio? El remedio, mira. Tiene que coger una cucharadita de maicena. Sí. Mezclarla con dos cucharaditas de aceite de oliva. Ah, sí. Una pizca de nuez moscada. Bien. Un clavo de olor y una puntica de sal. Eso lo mezcla en un recipiente, y termina revolviéndolo con una cucharita. Ah, mira qué bien. Sí. Mira qué bien, mira qué bien. Si es que voy a hacer eso ahora mismo, si es que tengo todos los ingredientes, los tengo. Ah, no, me falta un ingrediente. ¿Sí? La cucharita. No tengo la cucharita. Chico, ¿tú te piensas que tú te pasa a ti? ¿Te estás burlando de mí o qué? Tacaño no pasa, no sé por tacaño. Tiene que relajarse, Pánfilo. Tiene que relajarse. Juan José, tiene que darle un poco más de alegría a él porque necesita que se desestrese un poco por el problemita de la usa. Lo dejo con su amigo Juan José. Yo voy a ver el problemita ese de las vendedoras. Porque ahí hay algo raro. Ciudadana española vendiendo palo de trapiel. Voy a averiguar eso. El problema es que la ciudad de España está vendiendo para los tapiales. Usted no sabe cómo está la situación en Europa. Vine a buscarte porque mira lo que ando. Chequera, yo no puedo creer que tú te hayas puesto ahora a recoger lata por la calle, para materia prima. Ya nosotros nos metimos en eso y no nos dio la cuenta. ¿Tú te acuerdas la vez que nosotros nos metimos en eso? Piensa, ¿te acuerdas? Por atrás, corre, ponte. Siempre estás en la misma, tú no ves que tú no caes por ahí. No, vale, ¿por qué no lo corriste? Tú no tienes fuerza. Me dejaste de gracia, anda. Aquí no lo va a ver nadie, es el complejo ese. Óyeme, no, chico, estoy muy viejo yo para que me vea la gente ahora, los vecinos, yo recogiendo lata aquí, esto, qué cosa. Óyeme, mira hoy qué es lo que hay ahí, anda. Niño, que es registrando la basura, nosotros no estamos registrando nada. ¡Mi fantasía! ¿Qué es lo que hay? Eso está repleto de lata, no. Cerrado por capacidad. Ay, no te lo puedo creer. Mira. Buenas tardes. Hacía rato que no nos encontrábamos. Era de todo. Óyeme, mira, cerveza Bucanero, Cristal, hasta lata de cerveza Génica, que esa la deben pagar mejor. Ay, estoy aquí parada esperando, tú eres viejo en esto, acaba de darme los documentos, anda. Al fin, este se quedó ciego. Ay, madre, sí, ciego, no, ciego Montero hay de todo. Mira, mate, limón, oye, de tu cola. Al fin. Óyeme, que me vas a zafar el brazo, chico. Óyeme. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? A ver, ¿qué están haciendo ustedes aquí? No quiero imaginarme que están buceando, vaya, a ver, díganme. ¿Cómo buceando? Buceando. ¿Cómo vamos a bucear, compañera, si nosotros no sabemos ni nadar? Además, ¿dónde está el agua aquí? A ver, ¿usted ve el agua aquí? Estamos haciendo el autofocal que le estamos haciendo al tanque este, que nosotros llegamos aquí. Muchachos, veníamos cayendo atrás un mosquito y se metió ahí en el tanque. Eso sí, está ahí metido, porque yo sé que está ahí porque suena las latas. Está metido, elimínalo. Pues no menciones las latas, chico. Ah, bueno, los mosquitos. Óyame, en el mismísimo momento que usted llegó, ya lo teníamos acorralado. Ay. Era un Aedes aegypti, fíjese, para que vea que tenía las paticas con rayitas blancas y negras. Eso. Bueno, no sé que se hayan puesto un par de medias. No, medias patas no eran. No voy a hacer la que les estoy creyendo. Sí. Y me voy a ir, pero fíjate, lo estoy vigilando. Cualquier cosa extraña, tú sabes, multa que tú conoces. Sí. Multa que tú conoces. Sí, mira, la campaña va ahí. Sí. Vamos a meterle mano, dale. Espérate. Dobló la esquina. Dale, empieza a sacar lata. Dale, sigue sacando más. Dale, viejuco, que aquí estamos haciendo el pan. Sí, qué pan ni qué pan, chico. Lo que estamos haciendo es ridículo, ¿eh? Por favor. Suave, chicos, suave, anda. Vamos a cambiar. Mira, el cache de la tuya, voy para adentro, ven. Bueno, dale. Ayúdame. Ayúdame a meterme. Voy. Dale. Ayúdame. Dale, métete. Coge. Dale. Coge. ¿Qué? ¿Tú estás jugando con la basura? ¿Qué tú andas? Yo ando a pie, ¿y usted? Ay, qué gracioso, chico. Ven acá, ¿y tu pareja?
No, Fernando, yo me fui en blanco este fin de semana en la tropical. No cogí ni cansancio, vaya. Viejo, el otro anciano que anda contigo, ¿dónde se metió? Ah, el otro anciano que anda conmigo. No, él... ¿Fue? No, están locos por salir, pero son mosquitos. Aquí no salen, estoy seguro. ¿Cómo que mosquitos? Sí, no, mira. A ver, ¿qué es? No, mire, Fernando, mire. El problema es que el viejito, que anda conmigo, yo lo mandé a buscar un poquito de petróleo, ¿no? Porque eso se liga con otra cosa para los mosquitos. Y ya, y se va por eso, es que en ese mismo latón... ese latón, ¿para dónde va ese latón, Farándula? Compañero, ¿para dónde va usted? Pues, oiga, no se lo lleven, oiga. Llevan, no tiene ni un poco. Qué bueno, qué bien que se lo llevan. Ese es el trabajo que tienen que hacer. ¿Pero qué es? ¡Ay, Santibal! ¿Poco te permite esa cosa, Dios mío? Claro que me acuerdo, pero no tuve que dar ninguna pata ni pasar trabajo para cogerla. Esa me la regaló, mira, la mujer de gerente. Viejo, no, oye esto. Viejo, ¿tú sabes a cuánto está la tonelada de aluminio en el mercado internacional, Farándula? ¿Qué sé yo siquiera? ¿Qué oye, sé 350 de una Farándula? ¿$50? ¿Sí? Ya, qué bueno. Cuánto me alegra que estés informado. Voy a tirarme un rato, que estoy cansado, que ya tengo una alteración, a ver si me relajo. No, pero mira, si este negocio da, podemos ampliarlo. Nos metemos en el negocito de los pomos plásticos. Farándula, va que tú no sabes cuánto está la tonelada de plástico en el mercado internacional. Dime. Chequera, tú no sabes a cuánto está la operación de cerebro producto de un mandarriazo en el mercado internacional. Pipo, no me hables más del mercado internacional, que ni tú ni yo vamos a ir a un mercado internacional. El mercado de nosotros es la TRD de la esquina. ¿Qué te pasa a ti? Pero al final todo va a parar al mercado internacional, ¿eh? Tranquilo, Farándula. No, mira, déjame acostarme, Chequera, date tranquilito, que necesito relajarme, necesito respirar aire puro y no sentir nada de ruido. Bueno, está bien, no te metes en el negocio entonces. ¿Qué te pasa a ti? Yo sí voy. Tú no estás oyendo lo que te estoy diciendo, que no haga ruido. Sácame todo. Está bien. Siempre estás en lo mismo, ¿eh? ¿Tú sabes cómo lo va a decir el cheque? El capitán planeta del barrio. ¿Qué te pasa? Voy para otro lugar. Cuento mil. Oye, que este hombre no se cansa de inventar y de inventar todos los días. Tiene un invento y se piensa que lee Alberende, yo no sé qué lee, que lee Da Vinci. Siempre inventando cosas. Va. ¿Y ahora quién será? Oye, yo no puedo creer que sea Chequera. Un momento, por favor. Oye, te no deja descansar a uno. No sabe que uno tiene un momento. Buenas. Uy, qué cachita, ¿cómo anda? Adelante. Pánfilo, mire, disculpe que lo moleste. Siéntate, vos gracias, tengo... Gracias. Vine a ver si ya usted terminó con las revistas que le presté. Sí, ya terminé ya, enseguida te las doy, ¿eh? Usted sabe lo que pasa, ¿sí? Que el otro día fue al establecimiento un señor que me dijo que es coleccionista. Y adivine qué, está interesado en comprar libros y revistas viejas. ¿Sí? Sí. Pero cachito, usted no me había dicho que todo eso, esas revistas eran reliquias que usted tenía, que había guardado su padre y eso, que ay, no se iba a deshacer de ella. Pánfilo, por favor. Los tiempos no están como para estar guardando reliquias. Hágame el favor. Sí, oye, eso, mi madre. Pero mira, a ver, cachita, que no te estén engañando, que tú no sabes quién es ese hombre, capaz que te cobra revistas, tú no sabes. Son revistas que tienen tremendo valor, capaz que lo que hace es regalarlas, después las revistas, la gente no cuida nada, después las botan por ahí y son en un papel que se puede hasta reciclar. ¿Usted sabe cuánto está la tonelada de papel en el mercado internacional? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Pero carísimo, si en el mercado internacional todo está carísimo. Yo creo que la tienda de nosotros pertenece al mercado internacional. Usted me deja ahora a mí un poco preocupada, pero bueno, usted sabe que yo no soy boba, yo no nací ayer. Claro, tampoco es que haya nacido hace mucho tiempo, sí, ¿no? Pero no, yo me voy a poner para eso porque eso me ha dejado muy intrigada. Bueno, yo, si usted quiere la revista, yo se la traigo, que ahí están, y usted sabe que yo cuido todo lo que a mí me prestan. Es verdad, Ay, Pánfilo, pero óigame, ¿qué le pasa a esa cara? Nada, que estoy mal con una crisis de la úlcera que me tiene loco, oye. ¡Ay, María! Alterado, que además que es la gente alterándolo a uno así. Pánfilo, pero porque usted quiere, usted sabe lo que es muy bueno para eso. ¿El qué? El bálsamo de Tchaikovsky. Sí, ¿cómo
¿Cómo es Tchaikovsky? Te quiero decir bálsamo Shostakovsky. Sí, pero el problema es que el bálsamo ese está perdido. Perdido, pero no lo hay en ninguna farmacia. El que está perdido es usted, Pánfilo. Eso lo hay en la farmacia internacional. ¿Sí? Sí. Ah, lo hay en la farmacia internacional. O sea, volvemos a caer en el mercado internacional. Entonces sabrá Dios cuál será el precio del bálsamo ese. Mire, déjeme buscarle la revista. No, mire. Usted ahora no se siente bien. Deje, yo vengo en otro momento. Yo sé que están en buenas manos. Te lo voy a agradecer, cachita. Te lo voy a agradecer. Cuídela. Bien. Así que eso tiene mucho valor. Qué maravilla. ¡Hola! Oye, esto es oro molido. Mira esto, parándolo, mira esto. Siquiera, ¿y esto qué cosa es? ¿Tú me puedes explicar qué cosa es todos estos trastes que tú me estás trayendo ahora aquí a mi casa? ¡Hierrito, farándula! ¡El Capitán Planeta pinchando! ¡Mira cómo recoge el... ¡Eso sí es billete! ¡Eso vale cantidad en el mercado internacional! ¡Pánfilo Epifanio! Hasta una señal de tránsito, una señal de paz. Siquiera, tú te volviste loco. Tú no sabes que eso es una infracción, una ilegalidad, que te pueden meter hasta preso, una mutaza. Chico, que eso tú no sabes. Que todo que rompa, que dañe una señal de tránsito, está cometiendo una infracción. Ay, Panfi, ay. Puede provocar hasta un accidente, chico. Ya, accidente, Panfi. No llame las cosas malas, no llame las cosas malas, farándula. Oye, que no llame las cosas malas, chico. ¿Cómo puedes decir? Eso es que acaba de ocurrir un accidente ahí. Esa señal, ¿de dónde tú la sacaste? Dime que ese no era el padre de la esquina. ¿Es el mismo? Ay, pues, chequea, a lo mejor ahora mismo. Pues, ve y lleve ese padre para allá. Cuídame esto. Yo creo que ya esto no... Yo tengo que estar soñando. Voy a tomarme otra pastilla. Tengo que estar soñando. Déjame sacar las revistas de cachita. Voy a tenerla. Siquiera me dejo todo eso ahí, pero yo no sé para qué me deja. Cálmate, que no te puedes seguir hasta antes. ¡Pánfilo! ¿Qué? ¡Pánfilo! No se puede. Ya va, Evarista, ya va. Dígame, Evarista. Dígame, ¿qué es lo que usted...? ¡Ay, cuidado, Panfi! Si me han de someterle todo eso, chequera por la cabeza. ¿Qué pasa, Evarista? Mijo, me hace falta que me haga un favorcito ahí. Sí, dígame. Mira, el Chacón me encargó una fiesta porque estaba reparando su carrito y me hacía falta dejársela aquí contigo. ¿Dejarla aquí conmigo? ¿Qué tengo yo que ver con las piezas, Chacón? ¿Por qué no se las entrega usted mismo? No, no, él me llamó que no iba a estar en su casa y yo voy a salir y entonces le dije si le iba a dejar contigo si no te molestia. Bueno, dámela acá, dámela. Mira, ¿qué traes? Rodamiento de guache, amortiguadores, un motor de arranque, una bomba de petróleo. Ah, boberías, son boberitas. ¿Qué bobería? Ya. Dame cash. Evarista, tú andas con todo eso así, te va. Cuidado, papá. Ay, falta esto. La tapa del blog. ¿Bien? Sí, la tapa del blog. Oye, pero cuántas cosas, pero le estás trayendo el carro por pedazos, ¿no? Falta el cigüeñal. Falta el cigüeñal. ¿Lo tienes ahí también? No, ese está en la casa. Se la traigo en cualquier momento que vaya resolviendo con esas ahí. Oíste, gracias, Páfilo. Está bien, está bien. Venga acá, Evarista, tú que tienes piezas bastante en tu casa, tú no tendrás por tu casa algunas piezas para el deslizador del Parque Lenin, que funciona una semana sí y seis semanas no. Bueno, me consigues el nombre de las piezas y después yo hago un par de llamaditas y la semana que viene está resuelto eso. Está bien. Ya me chivé la columna, ya me chivé la columna porque tiene uno que estarse... Echarme la culpa mía la siguiente. Si fue una bobería, farándola. Además, ese parabrisas lo hay donde quiera. ¡Afilado! Dime, Pipo. Tranquilo, ya puse el pare, ¿dónde va? Ah, pusiste el pare, qué bueno. Cuánto me alegro. Qué bueno, ahora me salta la duda, Panfi. ¿El pare iba en la calle transversal o en la del lado acá? Chequera, ¿dónde tú pusiste el pare, Pipo? ¿Cómo tú no vas a acordarte a dónde tenía que ir el pare, Chequera? Dios mío, así puedes provocar otro accidente más. Viejo, ya, no llames más desgracia, farándula. No llames más desgracia. Óyeme. Dios mío. No voy a dormir porque ya no aguanto.
¿Y esto qué cosa es, Farándula? ¡Hierro del Bueno! ¿Verdad que viejo es lo máximo? ¡El viejo es lo máximo! Él estaba arriba conmigo, pero mira cómo ha conseguido hierro para el cheque. Y el viejo se metió en lo de reciclaje, Farándula. No solo la úlcera también. ¡Ay! Y la columna. Y... ¡Ay! ¿Y esto qué cosa es? ¡Oh! ¡Una caja llena de revistas viejas! ¡Esto es pura materia prima, fiesta! ¡Déjame las gracias, hijo! ¡Diego! ¡Farándula! Oye, gracias por todo, ¿verdad? Que usted me ayuda. Oye, me lo voy a llevar todo, ¿viste? ¿Eh? Me lo voy a llevar todo, ¿eh? Quiero hacer de mi vista. Llévate lo que te la gana. Hacer de mi vista, me favor, anda. No me he hecho yo para ganarme este hombre de atrás de mí siempre, toda la vida. ¡Vámonos, movido, Farándula! ¡Vamos, métele más! Tocando. ¡Wow! Chequera, ahora este chequera se va a insistencia. Pamplo, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo anda? Ay, qué. ¿Cómo te sientes? Qué chacón. Ay, bien, bien. Ay. Pero, ¿cómo que bien si Facundo me dijo que la úlcera te está dando tremenda guerra? Siéntate. La úlcera. No, no. Guerra no. La úlcera sí, lo que me está dando un poco de... es una batallita. Guerra de verdad me la está dando el compañerito encargado de los fenómenos paranormales, el amiguito Chequera. Ese me tiene loco. Oye, Pánfilo, tienes que cuidarte. Tienes que hacer una vida tranquila. Lo que estoy tratando de hacer es descansar, estar relajadito, aplicando todas las cosas que me han enseñado de yoga y eso, pero quiere ver, la gente no me deja. Me llaman por la ventana, me llaman por el teléfono, ahora me llaman por la puerta, casualmente es usted. Sí, 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 oiga, las personas son desconsideradas. Así mismo es, pero bueno. Barita me dijo que me había dejado unas piezas del carro aquí contigo. Ah, sí, ahí están, las piezas suyas están oyendo la conversación. Ay, acánseme, se lo voy a agradecer, Pánfilo. Sí, ya se las traigo, por cierto, estoy rabiando del dolor de columna. Por lo menos me debo haber chivado la L5 y la L6. Yo no sé si me chivé otra letra, pero por lo menos, cargando las piececitas. Tienes que cuidarte, como te dije. La suerte que se fue cuando arregle el carro, seguro. Si necesito verme con ortopédico, me llevará usted. Claro, usted puede contar conmigo, usted sabe, para lo que sea. Oye, hablando de esa viejita la Candela. Lo rápido consiguió las piezas. Y mi cara, por cierto. No, ahora dicen que ella está de DJ y esta muchachita, la bonita la que canta, de Rebeca. ¿Y esa que viene aquí? Oye, ¿la pieza de acá? Ella viene la pata del diablo. No, le habrá entrado aquí mientras yo estaba durmiendo. ¿Quiere que le ayude, Pánfilo? No, Chacón, no hace falta que me ayude. Enseguida yo le doy las piezas, espérese. Esto es un momentico, que pesa un poco. Por... Dale. ¿Pero por qué se demora tanto? ¿Hay algún problema? Chacón. Las piezas que me dio Evarista, que eran para usted, ¿no están? ¿Cómo que no están? ¿No están ahí? ¿Cómo que no están, Pablo? ¿Qué está loco? ¿Se desaparecieron? No, eso tiene que ser un bonche tuyo. ¿Cómo que no están las piezas? No, tranquilo. Eso tiene que tener su explicación. Sí, claro. Eso tiene una explicación. Que tú estés donde debías estar es en un asilo, porque ya tú no sabes dónde tienes la cabeza, viejo. Oye, como que yo no sé dónde yo tengo la cabeza, ¿eh? Oye, ¿qué falta de respeto es esa? Pero claro, Pánfilo, ¿cómo tú no vas a encontrar las piezas? ¿Tú estás loco? ¿Usted como tú también de loco? Falta de respeto. De crepito. Aquí en mi propia casa. Pero claro que sí, no sé ni dónde tiene la cabeza. Caballero, de crepito, ¿eh? Vecino, por favor, ¿pero qué es esto? Pero, óigame, Chacón, usted se pone como se pone. ¿Cómo usted le va a hablar así al pobre Pánfilo, que está enfermo? Sí. Bueno, tampoco hay que exagerar.
ver, no me entiendes. Si es así, no me defiendas, cachita, que tampoco estoy tan grave. Resulta ser que este hombre, que oye, le hace uno un favor, porque Evarista me trajo una pieza de su carro, un carro que yo ni siquiera me monto, pero yo, para hacerle favor, le pongo le guardo las piezas ahí y entonces ahora las piezas no están. Las piezas que me costaron un dineral. Chacón, ¿sí? Chacón, no interrumpa. Por favor, no interrumpa. A ver, Pánfilo, a ver. ¿Dónde usted dejó las piezas? ¿Cómo que dónde yo dejé las piezas? Se lo estoy diciendo que dejé la pieza arriba de mi mesa, la mesa del comedor, la única mesa del comedor que yo tengo. Sí, eso es lo que hice él. ¿Qué digo yo? Eso es lo que fue lo que hice. ¿Qué te pasa a ti? No sabes ni dónde la puse. Pero bueno, mira, la puse por aquí, favor. Ven aquí para vamos ver dónde a verlo, yo la puse. Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. Vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. La puse. Sí, vamos a seguir. Venga para acá. Sí, vamos atrás. Estamos aquí. Aquí tenía yo la pieza esa de Chacón. ¿Usted está seguro que las puso aquí? Claro que estoy seguro, cachita, claro. Vea, yo siento, está hasta embarrado de grasa y todo. Yo las coloqué aquí, fíjese que las puse al ladito de la caja con la revista suya que yo le iba a devolver. ¿Cómo? ¿La mía? Sí. Bueno, pero ¿y dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿La revista? Sí. No, aquí, sí, yo las puse aquí. Estaban la pieza y la revista aquí. Dios mío, la caja con la revista. ¿Qué? También se desapareció. ¿Cómo? Sí. No. Pánfilo, óigame, no puede ser lo que yo estoy pensando. Pánfilo, óigame. Casita, pero no se altere ahora, no se altere, que me está alterando. Pero bueno, me voy a alterar y me está diciendo que mis revistas también están. Óigame, Pánfilo, mire, yo creo que es verdad lo que dice Chacón. Usted está decrépito, que lo de Pánfilo no tiene nombre. Me ha gustado mi revista. Sí, tiene nombre. Lo de Pánfilo se llama demencia senil. Efectivamente. ¿Ustedes me pueden decir qué cosa es esto aquí? ¿Ustedes se han creído que esto es una sala de abusados de la tercera edad? ¿Qué es lo que pasa? Eso no se va a quedar así, porque yo tengo mucho dinero invertido ahí. Así que aparezca la pieza, que aparezca la pieza. Lo mismo le digo, Pánfilo, que aparezca lo mío, porque usted también me dijo que tenía tremendo valor en el mercado internacional. Así que aparezcan. Pánfilo Epifanio, ¿de qué pieza está hablando Chacón? Dilo tú mismo, Chacón. Él sabe de qué está hablando. Fíjense, se lo advierto por su bien, que aparezca. En mi casa no se ha perdido nada. En mi casa jamás se ha perdido nada. Pánfilo Epifanio, ¿por casualidad usted anda en algún tráfico internacional de algo? Eso es lo loco. Ay, oye, ¿me está hablando? Tiene un dolor aquí atrás. ¿Te sigue doliendo la úlcera? ¿Cómo la úlcera, Facundo? ¿Cómo voy a tener dolor de úlcera ahí atrás? ¿Estás loco? Está doliendo la columna, que ahora estoy llevando la columna también. Y la úlcera me está doliendo también. Todo me está doliendo. Caramba, porque seguro no ha hecho los ejercicios que yo le dije que hiciera. Mire, mire, relajación. El yoga es muy importante para curar todos estos problemas. Mire, mire, relájese. Disfrute el silencio. Comience. Concentración. La mente en blanco. La mente en blanco, la mente en blanco. ¿Y el estómago en blanco también? Duro. Sí, estoy relajado, ya estoy relajadito, relajado. Juan José, usted va a... Mira, vamos. Mira, ¿qué le pasó? ¡Se fue! ¡Pánfilo Epifanio! ¡Facundo! ¡Se fue del parque! ¡Pánfilo! ¡Viejo! ¡Ay, me relajé! Despierta, que te traigo la última noticia del siglo, la última, farándula. ¡Qué susto! No puede entrar así, Juan José, que le va a dar alguna cosa a uno aquí un día. Viejo. Acabo de venir de la casa de compra de materia prima, farándula, ¿eh? ¿Sí? Sí, me llevé toda la caja que había ahí con revistas viejas, los hierros sucios, y lo vendí todo, farándula, ¡soy un locote! ¿Tú dices? No vendí la carretilla porque no sé a cuánto está la tonelada de carretilla en el mercado internacional, pero si no, la hubiese vendido también, farándula. Eso es lo que estaba preguntando Cachito y Chacón. Él está hablando de eso mismo, Chequera. Lo que tú cogiste arriba de la mesa, esos hierros que habían arriba de la mesa no eran para materia prima, eran unas piezas de carro de Chacón que pagó carísima y una revista que eran para devolverse la cachita, chicos, pero tú te volviste loco. ¡Ay, relájate! ¿Cómo tú vas a coger eso sin permiso? ¡Relájate! Pánfilo, tranquilo. Mire, mire, el jefe de materia prima, yo lo conozco. Yo puedo hacer un esfuercito, ir por allá, yo recupero esa caja y esa... No se preocupe, relájese. Porque este hombre me va a acabar a mí, mi cerebro me lo va a partir. Tranquilo. Relájate, viejo, si todo no es tan malo, nada. No. Mira,
Una buena noticia, farándula. Lo último también. Otra noticia más. Oye, tengo entrada para el Teatro Lázaro Peña, farándula. Sí, yo tengo los nervios para Teatro Lázaro Peña ahora. Sí, yo estoy calmadito. Para teatro estoy yo ahora, chico. Farándula, ¿qué es lo que hay en el teatro? ¿Cómo que es lo que hay en el teatro? La gala del primer Festival Internacional de Radio y Televisión, farándula. Sí. Allí hay una pila artista ahí, ¿qué pasa? Claro que sí. ¿Una gala para la televisión? Claro que sí, dale. ¿Y la van a transmitir y todo? Claro que sí, Fernando, dale, apúrese. Eches un perfumando en Granada y el pañolito está listo. Y cámbiese el calzoncillo. Vamos, tío, Fernando, vamos. Yo entro con mi carnet. Vamos, hasta el empezar ya, ¿eh? Claro que sí, dale. Activa, voy para el teatro a relajarme un rato. Las papitas para comer. Sí, nos llevamos unas papitas para... Seguro que va a cantar Rebeca, ¿viste? Sí. No. ¡Ay, mi madre! Dale, vea, apúrate, Facundo. Te cuento otra historia.